Hola, ahora damos inicio a la tercera capacitación que consiste en estigma, consumo problemático de sustancias y género. Esta unidad pretende explicar cómo el género agudiza el estigma hacia el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Los términos y abreviaciones continúan siendo los mismos que ya revisamos, así que lo vamos a saltar porque ya los conocen. Los objetivos de esta unidad en general es comprender el rol del estigma asociado al género femenino y consumo problemático de sustancias. Los específicos, entender el rol del género femenino en la sociedad y sus desventajas. Entender los factores que influyen en el consumo problemático en mujeres. Revisar los procesos estigmatizadores hacia las mujeres con uso problemático de sustancias. Y por último, reflexionar sobre las propias prácticas que promueven el estigma hacia las mujeres. Los contenidos, la primera es qué es sexo y género. Vamos a ver la diferencia. Mujer y consumo problemático de sustancias. El ciclo del trauma en salud mental y el consumo problemático de sustancias. Estigmas atribuidos al género femenino y consumo problemático de sustancias. La recuperación desde una perspectiva femenina. Conclusiones y reflexiones. ¿Qué es sexo? El sexo básicamente se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, con los cromosomas. Los femeninos son 2X y los masculinos es una XY. También se refiere a los órganos reproductivos, tanto femeninos como masculinos, las hormonas, estrógenos y testosterona. El género, en cambio, el género es parte de la autorrepresentación de una persona dentro de una cultura y la sociedad. Se relaciona con características culturalmente definidas de masculinidad y femineidad. Biológicamente, uno nace como un hombre o una mujer. Inmediatamente uno es etiquetado según y de acuerdo a la sociedad por su género. El género también implica un trato diferenciado y toda esta nomenclatura da como resultado desigualdad de género. Los estereotipos de género, ideas generalizadas o preconcebidas sobre los atributos o características que son o deben ser poseídos por mujeres y hombres a los roles que son o deberían ser realizados por hombres y mujeres. Los estereotipos podrían responder a características socialmente aceptadas como positivas o negativas. En el caso de las mujeres, que las mujeres cuidan a todos, son cuidadoras. Y las mujeres son débiles, también es una idea preconcebida con respecto al género femenino. Los roles de género, de acuerdo a los roles asignados por el género, lo masculino es lo fuerte y dominante, y lo femenino es lo débil y delicado. La idea de roles de género inserta a los menores de edad dentro de una lógica de dominación y de adquisición de determinados privilegios y obligaciones es, digamos, lo que define el género, ya sea masculino o femenino, y coloca a la mujer dentro de una jerarquía inferior a la del hombre. Es posible que los hombres han nacido con una serie de privilegios, mientras que las mujeres han tenido que luchar por ellos y sus derechos. Un ejemplo de esto es el derecho al voto, es decir, si ponemos una comparación entre lo masculino y lo femenino, cada privilegio que los hombres nacieron, las mujeres los han tenido que luchar para conseguirlos como un derecho. El rol del género ha creado a la mujer buena. La mujer buena es una construcción del género que caracteriza a la mujer como alguien que sostiene estándares morales excepcionales. La buena mujer encarna una imagen de pureza sexual, confidencialidad e inocencia. La mujer buena y su rol tradicional de género requiere las siguientes características que se presenten para considerarla como digamos, construcción de género. Y es satisfacer las necesidades de los demás antes que las propias. Por eso siempre se ha escuchado que las madres se postergan o estos dichos que dicen que la madre se saca la comida de la boca para dársela a sus hijos, por ejemplo. Tener hijos
e hijas, independiente de los deseos personales. Es un requerimiento muy grande para el género femenino, y mujeres que deciden no tener hijos siempre las van a cuestionar por qué no quieren tener hijos, qué es lo erróneo con ellas, que no desean ser madres, por ejemplo. Ser emocionalmente sensible y vulnerable. Someterse a los deseos y exigencias de su pareja. Es tanto así que hasta el año 1989, dentro de la legislación chilena, la mujer aparecía como pertenencia, como una pertenencia de su esposo. No podía hacer ni tomar ninguna decisión si no era con el permiso de él. Elegir carreras en la profesión de ayuda o de servicio. Profesoras, enfermeras, por ejemplo. Era impensable hace muchos años atrás que pensaran en ser ingenieros o otra carrera que está, digamos, etiquetada para hombres. Ser físicamente atractiva, según los estándares de otra persona. Entonces ahí también acarrea muchos problemas de que hay que ser delgada, que hay que ser siempre joven, y esto lo tenemos a través de la media también. Si ustedes ven la televisión y todos los mensajes que aparecen hacia la mujer son o que está muy gorda, o que está muy vieja, o que tiene debajo las axilas oscuras, o sea, siempre están colocando presiones y estándares sobre su apariencia física. Tolerar el comportamiento de acoso sexual sin queja. Bueno, esto era hace poco. Muchas mujeres a través de la historia tuvieron que aguantar acoso sexual en sus lugares de trabajo. Y recientemente, bueno, como ustedes saben, comenzó primero una campaña en Estados Unidos de Me Too, en que las mujeres comenzaron a denunciar este tipo de actos. Y luego esto se ha, digamos, expandido hasta Latinoamérica, en que está la campaña de Yo Sí Le Creo. Asumir responsabilidad por las agresiones sexuales o violaciones. Siempre a la mujer se le culpó por esto, dónde estabas, qué hora era, cómo andabas vestida. Y ahora también hemos visto cómo apareció un movimiento a través de las tesis en que está sacando este estigma y diciendo no, tú no eres la culpable, el culpable es el violador. Evitar las carreras tradicionales en matemáticas o ciencias. Por mucho tiempo las mujeres no fueron estimuladas en clases de que desarrollaran más los ramos como de matemática o de ciencia. Generalmente eran como castellano, historia, cosas así. Las consecuencias negativas de los estereotipos femeninos desafortunadamente tienen un impacto en la vida de las mujeres. En las condiciones, por ejemplo, de desigualdad en la sociedad. Falta de oportunidades sociales, económicas y culturales de las mujeres. Las mujeres no tienen muchos espacios donde desarrollarse. Recién ahora están, digamos, tomando esos espacios, pero por mucho tiempo, y si ustedes recuerdan, hay muchas autoras, escritoras, que para poder publicar tenían que usar un nombre masculino. Las relaciones personales y profesionales desiguales y abusivas con los hombres, incluida, como ya había mencionado, la agresión sexual, el acoso sexual y control también dentro de las relaciones íntimas. La otra consecuencia es la baja autoestima. Las mujeres siempre han tenido o hemos tenido que luchar con el problema de la autoestima. Ser víctimas de violencia. Aquí, ¿cómo se llama? El estigma también, de que si eres una mujer buena, y si no haces eso, entonces eres una mujer mala. Si un hombre tiene muchas parejas, es un conquistador. Si una mujer tiene muchas parejas, bueno, ya sabemos el etiquetado que le ponen. Y también, por todas estas desigualdades, tendemos a tener más problemas de trastornos de salud mental y consumo problemático de sustancias. Los factores de riesgo para un consumo problemático de sustancias en las mujeres va desde la genética, experiencias adversas durante la infancia, historia de trauma, trastornos de salud mental concurrentes, trastornos del ánimo. Un 25% de las mujeres presenta una sintomatología depresiva significativa. Uso de medicamentos recetados. Ambiente hogareño donde familiares tengan un consumo problemático de sustancias. La influencia por las relaciones, especialmente por la pareja. Fácil acceso a las sustancias, experimentar efectos positivos como disminuir la ansiedad o acallar los síntomas de la depresión, falta de actividades positivas, víctimas de violencia doméstica, un 50% de las mujeres casadas en Chile habría sufrido abuso conyugal
incluida la violencia física y psicológica, y ser víctimas de violencia en general. El 81% de las violaciones en Chile son a mujeres. El consumo de sustancias psicoactivas y género. Según estudios, mujeres consumidoras de drogas enfrentan la estigmatización como mujeres malas. O sea, rompen lo que habíamos hablado en principio de esta construcción social sobre el género de mujeres buenas, pasan a ser inmediatamente mujeres malas. Porque violan, como ya había dicho, las expectativas del rol de género. Las mujeres generalmente son consideradas, o sea, son, perdón, las mujeres generalmente son conscientes de estos estereotipos de género femenino y tratan de presentar siempre una buena imagen a la sociedad ocultando su consumo de sustancias psicoactivas para que así no las juzguen como madre. El estigma oculto hace que las mujeres gasten mucha energía para garantizar que las fugas, entre comillas, relacionadas con el estigma no ocurran, o sea, es mantener esta imagen frente a la sociedad, y esto a la vez les impide que ellas puedan hablar libre y abiertamente del problema que están sufriendo de consumo. Mientras intentan encajar en la sociedad normal o convencional, también luchan con sentimientos de inseguridad, aislamiento y ansiedad. Las diferencias entre las mujeres y los hombres que consumen sustancias. Las mujeres tienen tasas significativamente más altas de trastornos del ánimo y ansiedad durante toda la vida que sus homólogos, los masculinos. Las mujeres progresan mucho más rápido que los hombres desde el uso inicial a problemas relacionados con el alcohol y las drogas, incluso cuando usan una cantidad similar o menor de sustancia. Esto se llama el efecto telescopio. Es decir, para ella tiene un efecto todavía mucho más profundo y más intenso, y las consecuencias todavía son mucho más graves, tanto emocional, física y psicológicamente, que la de los hombres. Las mujeres se vuelven dependientes de las sustancias más fácilmente que los hombres, son más propensas a la sobredosis, son mucho más estigmatizadas, como habíamos dicho, que los hombres, y la condena social es muchísimo, muchísimo mayor que la que recibe un hombre. Entre las consecuencias que las mujeres que usan sustancias tienen que sufrir son aumento de traumas o violencia, incluyendo violación, agresión o violencia de pareja, pérdida de sus hijos o hijas, pérdida de las relaciones significativas, pérdida de su estatus social, y una vez más aparece el estigma. El inicio del consumo y el desarrollo del consumo de sustancias entre las mujeres está mayormente relacionado con eventos traumáticos y trastornos de salud mental no resueltos. ¿Por qué pasa esto? Es que, una vez más, las mujeres, por mantener esta imagen, no asisten, no quieren ser etiquetadas como pacientes de salud mental, porque entonces dejarían de ser una buena madre o una buena esposa. La investigación muestra que una historia de trauma juega un papel importante en la salud mental y física de las mujeres, especialmente cuando los traumas no están resueltos, y desafortunadamente las personas con historia de trauma reciben tratamiento para salud mental de la depresión, pero no del trauma, que son dos cosas distintas. Más adelante y en otra presentación vamos a hablar más del trauma y de la salud mental. Entre las mujeres que buscan tratamiento por un consumo problemático de sustancias, presentan tasas de abuso físico o sexual que van desde un 55 a un 99%, lo que es bastante significativo. Se puede desarrollar un círculo vicioso desde el uso de sustancias, porque se usa como una estrategia de enfrentar las adversidades que conducen a más dificultades, a mayor vulnerabilidad, victimización, trauma y trastornos de salud mental. Como ustedes ven en este esquema que aparece aquí, está primero, partamos en que las mujeres estamos mucho más vulnerables dentro de nuestro sistema social. Esa vulnerabilidad nos lleva a ser una presa más fácil de ser víctimas de lo que sea. Un detalle bien importante es saber que muchas veces las mujeres, sus victimarios no son desconocidos como pasa con los hombres. Los victimarios de las mujeres son sus parejas, familiares, personas cercanas a ellas. Cuando las mujeres son victimizadas, experimentan trauma, y el trauma ocasiona un problema de salud mental
Y el problema de salud mental no tratado lleva a una automedicación. La automedicación lleva a un uso problemático de sustancias y volvemos a ponernos en la posición vulnerable y continuar todo el ciclo sin terminar, si no hay un tratamiento o si no hay una intervención apropiada. Ahora, como ustedes ven, el trauma y la vulnerabilidad tienen una relación absolutamente directa. Estigma, mujer y consumo problemático de sustancias. Las mujeres enfrentan más estigma, como habíamos dicho, relacionados con el uso de sustancias que los hombres. Generalmente los problemas de alcohol se normalizan y relacionan como parte de la cultura masculina, no así en las mujeres. A menudo son estigmatizadas. A partir de aquello, a menudo sienten mucha más vergüenza y culpabilidad relacionadas con sus problemas de uso de sustancias que los hombres. Las mujeres, aparte, son estigmatizadas por diversas razones: por su género, por su etnia, por su clase social, por su religión, por su educación, por su situación económica, por su preferencia sexual o por problemas de salud físico, mental o de consumo problemático de sustancias. ¿Cómo opera el estigma hacia las mujeres con consumo problemático de sustancias? Bueno, tenemos que recordar que el problema parte del conocimiento porque se tienen ideas erróneas o deformadas de lo que debe ser una mujer, como hablábamos de la construcción social de la buena mujer, y al no encajar en esto, inmediatamente pasan a ser malas mujeres. O sea, todo lo que salga de la creencia social, de la construcción social de lo que es una buena mujer, inmediatamente se le categoriza como alguien malo. Se le pone esta etiqueta que transforma el estereotipo, por ejemplo, que las mujeres que usan sustancias son promiscuas, y a lo mejor no es así. Después viene el problema de la actitud, que se basa a través de este prejuicio, que es el afecto o la evaluación negativa del grupo. Muchas mujeres son rechazadas por las personas debido a su consumo problemático de sustancias, por escapar, como decíamos, de los roles de género y ser vistas como malas madres. Y el problema de la conducta lleva a la exclusión. O sea, las mujeres malas son excluidas de la sociedad y se toman acciones discriminatorias o castigadoras. Las mujeres generalmente son más castigadas por un uso problemático de sustancias porque, por ejemplo, pierden sus hijos. Muchas mujeres con consumo problemático de sustancias han escuchado de sí mismas ser unas perdidas, malas madres, malas hijas, malas esposas, egoístas, débiles, que venden su cuerpo por dinero para comprar drogas, son criminales, son una sinvergüenza. Las principales fuentes de derivación para que una mujer acceda a un consumo, a tratamiento para un consumo problemático de sustancias son, primero, la autoderivación. Después vienen las agencias sociales como servicio de protección infantil que les exigen que se hagan un tratamiento si no pueden perder sus hijos. Y por último, el sistema judicial criminal si es que han cometido alguna acción que podría llevarlas a ser catalogadas como criminales y les exigen el tratamiento. Barreras para las mujeres en acceder a los tratamientos. Primero, que no esté lista o no se sienta que necesita la ayuda. Luego, los costos de los tratamientos, sobre todo por las dificultades socioeconómicas que tienen las mujeres, que son mucho más agudas que las de los hombres. Sentimientos de vergüenza y culpa. A veces ellas, digamos, como son las cuidadoras de la familia y de los hijos, les cuesta justamente por este compromiso que tienen con la familia. También a veces por no dejar de lado la relación con su pareja o porque la pareja le exige que no asista a los, digamos, a los tratamientos, también dejan su o no acceden a los tratamientos. Después, el sistema. Falta de programas para mujeres y orientados a sus necesidades particulares. Muchos de los programas que existen o que han existido han sido construidos, organizados y diseñados desde la perspectiva masculina. Recientemente se ha empezado a incluir la temática femenina, pero es frecuente encontrar muchos más programas que están con la perspectiva masculina. Ahora, en términos prácticos, a veces no encontrar espacio disponible en los programas para mujeres, como son tan pocos, a veces les cuesta conseguir un cupo, o que los programas estén ubicados lejos de sus ciudades o de sus pueblos. El obstáculo para las mujeres de recibir tratamientos efectivos que funcione
están primero, como habíamos dicho, que están subrepresentadas en los entornos de tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los programas tienen y están diseñados, como había dicho, desde una perspectiva masculina. Dos, ellas son las principales cuidadoras de los hijos y de otros miembros de la familia. Por eso es más probable que carezcan de sistemas de apoyo. Muchas mujeres, cuando se presentan a los programas, y ustedes como trabajadores en esta área lo habrán experimentado, los que trabajan con la población femenina, que muchas veces ellas llegan solas a pedir ayuda y a comenzar sus tratamientos, mientras que generalmente los hombres van acompañados por sus esposas justamente a hacer el mismo trámite. Tres, tienden a buscar atención para su consumo problemático de sustancias en centros de salud mental o de atención primaria, que no es lo más apropiado, y lidian con otros trastornos de salud mental o historias de traumas que les impiden, digamos, recibir un buen tratamiento. Tienen miedo de buscar ayuda durante o después del embarazo debido a temores sobre posibles represiones legales o sociales. Temen las represalias y condenas sociales, como por ejemplo que le quiten la tenencia de sus hijos o hijas. También no recibir tratamiento a la par para los trastornos de salud mental y consumo problemático de sustancias es un problema serio para las mujeres, porque dificulta, digamos, existe mucha dificultad en coordinar estos dos servicios por las listas de esperas o por la falta de horas o porque no hay personal o profesionales especializados en dar tratamiento para estos dos trastornos. Propuestas frente a esta realidad. Los servicios sensibles al género crean un ambiente que refleja la comprensión de la realidad de la vida de las mujeres y aborda los problemas de ellas. Los servicios sensibles al género ayudan a mejorar la efectividad de los servicios, para las mujeres. La investigación en otros contextos sanitarios muestra que el estigma puede ser mitigado por actos de bondad. ¿Qué significa esto? Que en vez de juzgarlas y condenarlas, es darles apoyo, contención y comprensión. Ayudándolas de esta manera a que ellas dejen este sentimiento, como habíamos hablado antes, de vergüenza y puedan acceder y continuar en sus tratamientos y lograr una recuperación exitosa. Caminos a la recuperación. Adoptar, y esto es importante para ustedes como trabajadores en el área, adoptar una perspectiva de Trauma Informed Care. ¿Qué significa esto? Es informarse y comprender el impacto del trauma en los problemas de las mujeres, especialmente en el consumo problemático. Abordar las perspectivas específicas de salud física y mental de las mujeres, que son muy distintas a las de los varones. Se debe reconocer que los roles de género asignados y las expectativas impuestas afectan la visión de la sociedad hacia las mujeres que tienen un consumo problemático de sustancia. Atender la relevancia e influencia de la variedad de roles de cuidadoras de las mujeres. Reconocer el papel y la importancia de las relaciones en la vida de las mujeres. Estos dos últimos puntos es bien importante comprenderlo, porque las mujeres se hacen y están a cargo de la familia y para ellas es muy importante cumplir con ese rol, lo que podría impedir que sigan el tratamiento. Entonces hay siempre que estar creando las estrategias y los planes de tratamiento que contemplen las exigencias que ellas tienen en su propia vida y a la par poder recibir el tratamiento que necesitan. Comprender cómo las diferencias de género afectan el compromiso hacia el tratamiento y el estigma internalizado que también afectan los resultados de los tratamientos. Conclusiones. Las mujeres con consumo problemático de sustancias durante el embarazo son identificadas como fallas morales y se les atribuye una identidad en mal estado, es decir, que hay un problema serio con ellas, no son buenas. Más allá del estigma de tener un consumo problemático de sustancias, las mujeres pueden sentir la carga de múltiples estigmas, como ya habíamos mencionado, pobreza, estatus de minoría, desempleo, identificación de transgénero, por ejemplo, o la edad avanzada. Las mujeres con consumo problemático son estigmatizadas, lo que las margina de la sociedad dominante.
El estigma puede ser visto como un intento por parte de muchos servicios de ejercer un control y lograr que las mujeres dejen de usar sustancias. Pero la verdad que esto se ha demostrado que no funciona en lo absoluto. Reducir el estigma relacionado con el consumo problemático puede motivar a las mujeres a disminuir su uso y dejar de usar sustancias psicoactivas. Los estudios demuestran consistentemente que personas que reciben tratamientos sí perciben el estigma por parte de sus personas, de las personas trabajadoras que le están dando los servicios. Por eso es importante revisar cuáles son las prácticas, cuáles son los términos que uso, cómo me relaciono con la persona que está frente a mí, porque cualquier, como ya habíamos mencionado en otra presentación, cualquier acción que revele algún tipo de estigma que yo estoy experimentando hacia la persona va a afectar las posibilidades de esa persona, y en este caso de la mujer, de continuar o acceder o seguir un tratamiento para la recuperación. El consumo problemático de sustancias en mujeres y hombres es un problema multifacético e interconectado. Por ejemplo, la salud mental y el historial de trauma de una mujer se relacionan con mayor frecuencia con un consumo de sustancias. Las mujeres que han sufrido trauma o violencia son mucho más propensas a desarrollar, como habíamos dicho, un problema de adicción. La depresión, que es más común en las mujeres que en los hombres, tiene una relación de influencia mutua con el uso de sustancias. Las mujeres que luchan contra la adicción tienen 2 o 3 veces más probabilidades de tener múltiples diagnósticos que aquellas que no lidian con un consumo problemático de sustancias. Ahora, para que ustedes reflexionen, sin importar si usted actualmente trabaja o no con una población femenina, pero por favor reflexione sobre lo siguiente. ¿Existe en mí, hacia el uso problemático de sustancias en mujeres, estereotipos como el creer que son malas madres? ¿Por qué cree usted que los índices de depresión son más altos en mujeres que hombres? ¿Cuáles son las dificultades que las mujeres en su rol de género enfrentan día a día? ¿Qué medidas tomaría usted dentro de su labor, ya sea que trabaje con mujeres o imaginariamente haga este ejercicio, para disminuir el estigma hacia las mujeres con consumo problemático? Gracias.